Tú. ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. Solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. ¿El nuevo? Me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Una idea. Grabamos del interior primero y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. Apártate. Está cerrado. Tú primero. Bueno, ¿en qué tugurio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. Joder, yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto, Pete. Los findes. ¿Cómo dices? Nada. ¿Cuál es la historia, André? Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? 3 años. Clancy, graba esto. Será una buena toma. Así que, una familia de paletos desaparecen. Paletos no, los Baker. Jack y Margaret Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Menos mal que estoy vacunado. Aunque esto serviría de fondo. André, ¿qué opinas? ¿André? ¡André! ¡André! Clancy, ¿has visto a André? ¿Dónde está? ¡Esto es para flipar! La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero un buen cámara como tú, Clancy, pégate a mí. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? ¡André! ¿Dónde está? ¡André, ¿dónde coño estás? ¿Qué demonios? Debe ser una broma. Vale, se acabó. Encontramos a André y nos piramos a tomar por culo.
Tú primero. Necesitamos un plano de mí bajando la escalera. Así que... tú primero. ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí?
Chaval, no eres nadie. Ni siquiera tienes familia.